Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos luego de esta programación especial. Estamos ya con ustedes para entregarles lo más importante del acontecer durante esta jornada aquí en la tercera emisión de Canal Sur Noticias. Como siempre, las buenas noches y bienvenidos a todos y todas. También bienvenida y buenas noches, Jenny. Buenas noches, Alex, amigos televidentes, bienvenidos a la tercera emisión. Hoy, martes 14 de junio, les estaremos brindando lo mejor de la información. Recuerden también que nos pueden sintonizar a través de Radio Municipal 90.1 y su televisión municipal. Iniciamos con los titulares. De esterilización y vacunación de mascotas. Parroquias Chantaco, Tatquil y Quinara se benefician con obras de alcantarillado pluvial y sanitario. Continúan los trabajos del Ministerio de Obras Públicas en los tramos afectados con deslizamientos de la vía Loja-Zamora. Este día nuevamente recorrimos algunas parroquias rurales, esta vez del sector noroccidental. El municipio de Loja trabaja en la primera etapa del alcantarillado pluvial de la parroquia Chuquiribamba. Se ha contemplado la construcción de 13 conexiones domiciliarias, 12 sumideros de calzada y 12 pozos de revisión. Se prevé que la obra tenga una duración de 60 días. El municipio de Loja ejecuta en la parroquia Chuquiribamba la construcción del sistema de alcantarillado pluvial primera etapa, cuyo monto total de la obra, incluido materiales y mano de obra, asciende a $70,000 aproximadamente. Los trabajos tendrán una duración de 60 días. Como usted ve, es un alcantarillado pluvial que está complementando al alcantarillado sanitario que ya ha habido, y con eso quiere decir que las aguas lluvias van a una red y las aguas servidas ya dan para la otra red, lo que nos permite incluso después ya pensar en el tratamiento exclusivo de las aguas servidas para esta parroquia. Y con eso estamos dándole un saneamiento, una forma de que ellos vivan de una manera correcta, como debe ser, y cuidándoles la salud. Dentro de las tareas respectivas también se ha contemplado la construcción de 13 conexiones domiciliarias, 12 sumideros de calzada y 12 pozos de revisión. Este es con la finalidad de evacuar las aguas lluvias que existen en la parroquia. Contempla la primera etapa que abarca más o menos 670 metros lineales de tubería de distintos diámetros, entre 500, 400, 315 y 250, llegando a la descarga con 500 milímetros. Entonces se ha realizado 13 acometidas domiciliarias en los principales lugares, como son el colegio, la escuela, la iglesia, casi todo el parque. Este tipo de obras que ejecuta la Alcaldía de Loja permite mejorar la calidad de vida de los habitantes de las parroquias rurales de nuestro cantón. La obra se ha desarrollado sin ningún contratiempo, toda la gente ha colaborado, la mano de obra ha sido utilizada del sector, todo ha estado en plazo. En tiempos estamos ahí, prácticamente nos tocaría entregar la obra el 11 del otro mes, pero estamos en la actualidad esperando las tapas nomás. El municipio de Loja y el gobierno parroquial de Chantaco ejecutaron la construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario de esta parroquia. Mediante administración directa se efectuó el cambio de tuberías de una longitud de 444 metros lineales, conexiones domiciliarias de 378 hogares, entre otros trabajos. A inicios del presente año, mediante un convenio entre el municipio de Loja y el GAD parroquial de Chantaco, se llevó a cabo la construcción de la segunda etapa del alcantarillado sanitario de dicho lugar. La alcaldía de Loja aportó con los materiales respectivos, monto que ascendió a $19,492, mientras que la mano de obra salió desde los habitantes del sector o beneficiarios. De alguna manera nosotros también hemos contribuido con la mano de obra no calificada, con los beneficiarios trabajando, y se ha podido avanzar. En el año 2015 hicimos el alcantarillado pluvial. Ahora en el 2016 se hizo el cambio de la red del alcantarillado sanitario y algunas otras cosas no, que se viene avanzando y se viene trabajando. También la terminación un poco del parque, las sillas, esta pileta que está atrás de nosotros,
algunas otras cosas, ¿no?, que tenemos todavía por trabajar y aspirando de que el municipio también pues cumpla con los ofrecimientos que tenemos en cada una de las parroquias, en este caso con Chantaco. En un plazo de 60 días y mediante administración directa se efectuó el cambio de tuberías en una longitud de 444 metros lineales, además de pozos de revisión y conexiones domiciliarias en 378 hogares de la citada parroquia. Las tareas correspondientes se encuentran completamente concluidas. Sí, yo creo que de alguna manera el compromiso de cada uno de los presidentes o de mi parte aquí con Chantaco era primero pues dotar de servicios básicos, en este caso de los alcantarillados que no tenía, porque queremos en este año 2016 adoquinar ya las calles de la parroquia Chantaco, porque como ven se encuentra en malas condiciones, entonces queremos tener un adoquinado adecuado para que la gente también pueda estar a gusto y puedan también ver el trabajo que se viene realizando el gobierno parroquial conjuntamente con el municipio. En otros temas, la construcción del sistema de agua potable para la parroquia Taquil se efectúa por parte de la Alcaldía de Loja mediante la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. La obra muestra un avance de 98%. La construcción del sistema de agua potable para los barrios Manzano, Panecillo y Central de la parroquia Taquil lleva adelante el municipio de Loja mediante la UMAPAL. La obra está a cargo del profesional de la ingeniería civil Milton Calva. Las labores respectivas se hallan con un avance del 98% y tienen un costo aproximado de $60,000 entre mano de obra y materiales. Estamos culminándola, lo único que nos falta es la colocación de los medidores, que los estamos también realizando en este momento. La extensión más o menos aproximadamente 3,5 kilómetros. 3 a 4 kilómetros. Esto es la extensión con diferentes diámetros de tubería, de acuerdo a los diseños que se está respetando uno de la obra. Bueno, para la comunidad es muy beneficiosa porque en realidad van a tener agua de primera, como el municipio lo está realizando en todas las parroquias del Cantón Loja. Con eso se evita muchas fugas que pueden haber en el sistema anterior y para mejores días de la vida de las personas de la parroquia. 134 son los beneficiarios de esta importante obra de infraestructura potable, que en igual número serán instalados los respectivos medidores. Está de acuerdo a los diseños, colocación de válvulas, colocación de una caja de un rompe presión y las acometidas con sus respectivos medidores. ¿Usted trabajó con mano de obra y el municipio con materiales? Sí, solo mano de obra estamos realizando nosotros. El municipio está entregando todos los materiales necesarios para la obra. Ya se lo he dejado claro en algunos otros sitios. Aquí también ha sido interés del municipio de Loja, a través de su alcalde, de ir culminando, de ir completando las obras de infraestructura básica que necesitan las poblaciones para que tengan una manera de vivir sana y puedan valerse del servicio que ahora les estamos presentando. La asistencia a los adultos mayores en la parroquia Quinara es una prioridad de las autoridades. El vicepresidente de la Junta Parroquial, Edwin Briceño, y el vocal Darío Ruiz buscan mayor apoyo. La atención de las personas de la tercera edad tiene un tratamiento especial, considera el gobierno parroquial de Quinara, a través de uno de sus vocales, Darío Ruiz, para quien debe ampliarse los convenios entre el sector público. Actualmente estamos trabajando en convenio con el MIES, el grupo de gerontología. Son 75 adultos mayores que se le está dando atención prioritaria a ellos todos los fines de semana. El acompañamiento de tipo técnico, ocupacional, en proyectos de gerontología permite un ambiente óptimo de una diversidad de actividades a las que se integra este grupo de la población rural que ha decidido permanecer en Quinara. Estamos incentivando también a que nos visiten la parte del río, que es un atractivo turístico muy importante donde se resalta la belleza, la flora y la fauna de nuestra parroquia. A la idea se suma el vicepresidente de la Junta Parroquial, Edwin Briceño, con iniciativas que complementan el trabajo coordinado en la jurisdicción creada en 1994 mediante el respaldo del municipio de Loja para el quehacer institucional. Tenemos una pequeña organización, más o menos de 20 productores, y queremos sumarla más a través del apoyo del municipio y algunas instituciones más que se van sumando día a día para el beneficio de nuestros agricultores, de nuestros campesinos. Esta mágica tierra guarda leyendas como el Tesoro de Quinara, el Camino de los Ahorcados y otros cuentos que mantiene vivo el legado cultural. Y a pesar de las lluvias que en los últimos días han caído sobre Loja, el aumento de cauce de los ríos y el taponamiento de algunos sumideros han sido los únicos inconvenientes que hasta el momento se han generado. Personal de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado realiza los trabajos correspondientes.
Las precipitaciones de los últimos días han ocasionado el colapso de algunos sumideros de la urbe. Lucio Romero, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja, UMAPAL, manifiesta que el personal de esta dependencia acude a los sitios afectados para dar mantenimiento. En algunos casos se ha visto que hay algunos taponamientos, sobre todo en sumideros, por el hecho de que todavía no tenemos la cultura de la gente de dejar de botar basura en las calles, en las partes sobre todo con alta gradiente. Las corrientes de lluvia pues hacen que basuras se lleven hasta las alcantarillas, hacia los sumideros, y eso nos crea algún tipo de inconveniente. Tenemos un equipo con hidrocleaner para la limpieza de alcantarillas, que se está trabajando prácticamente los siete días de la semana. Y adicionalmente tenemos previsto comprar un nuevo hidrocleaner, está en proceso ya, para disponer de un equipo adicional que nos permita dar mantenimiento a todos los sumideros de la ciudad. En los sectores altos de la ciudad, debido a las lluvias, se acarrea material y basura. Esto ocasiona el taponamiento de los bocatomas. A nivel de las subcuencas, en las partes altas de las bocatomas han habido acarreo de materiales, unas riadas tremendas que nos han causado taponamientos en las bocatomas. Por ventaja tenemos un equipo de trabajo y cuadrillas permanentes que han permitido que no tengamos ningún desabastecimiento por causa de la lluvia. Además, se procede con la limpieza de las plantas de tratamiento de agua potable. A las plantas de tratamiento tanto de Pucará como de Carigán, que son las principales abastecedoras de agua de Loja, ha llegado el agua sin molestias de cantidad, más bien ha habido un poco de turbidez en el agua, que se la trata en planta. Desabastecimiento prácticamente no ha habido. Por esa circunstancia estamos empeñados en formar un equipo, apenas amainen un poco las lluvias, para hacer una limpieza desde las bocatomas aguas arriba, con ánimo de limpiar las palizadas, basuras, troncos, que es la característica de estas riadas que se presentan. Romero recomienda a los ciudadanos evitar botar basura en las calles, ya que debido a las lluvias se acarrea este material y se provoca el colapso de los drenajes. El barrio San Pedro de Bellavista, uno de los más antiguos de Loja, se prepara para celebrar sus fiestas. Para la ocasión se han preparado 10 días de festejos, en los que los habitantes del lugar mejoran la imagen del sitio. Una minga activa de limpieza enciende la festividad en San Pedro. Entre el 19 al 29 de junio, el populoso barrio celebra sus fiestas religiosas, indica Johnson Fuertes, presidente de la Junta de Desarrollo. El día sábado iniciamos con la minga de la limpieza del barrio, conjuntamente, se puede decir, el Departamento de Promoción Popular, la Directiva Barrial y la Comunidad de Hermanas Franciscanas. El día domingo iniciamos el pregón de fiestas con la novena en honor a San Pedro, que lo vamos a hacer con una procesión, sacándola a San Pedro por las diferentes calles del sector, y aspiramos contar con la masiva concurrencia, no solo de nuestros vecinos, sino de todo el pueblo de Loja. Está contemplada una programación deportiva para el día 27 y 29 de junio. El templo que venera a San Pedro Apóstol, el Parque Memorial de la Música, área recreacional deportiva, sector 5 esquinas y otros lugares integran a la familia lojana que concurre a San Pedro de Bellavista en el occidente de la ciudad. Porque precisamente San Pedro es el barrio más antiguo de Loja y por ende debe ser que no esté solo en esos días. La cita es entonces en las vísperas, el martes 28 de junio, 17 horas concurso de danzas y folclore, 20 horas Parque de San Pedro, presentación de la rondalla municipal y la orquesta Son Especial. Y al regresar, para que los canes tengan mejores condiciones de vida, el municipio de Loja desarrolla la campaña de esterilización y vacunación. Conozca ya con amplio detalle el día de hoy quiénes son los politiqueros que intentaron infiltrarse en la acción que organizaron varios colectivos de defensa de animales, quienes los rechazaron. No solo estuvieron en Loja, también han estado en otros sectores, como en el barrio Tumianuma de Vilcabamba, en donde también intentan desinformar a la ciudadanía.
Inicio de espacio publicitario. Los moradores del barrio San Pedro y el municipio de Loja tienen el grato honor de invitar a la culta ciudadanía lojana a celebrar las festividades en honor a San Pedro. Una manifestación de fe que une a los locanos. 19 de junio, inicio de la novena y procesión por las principales calles del barrio. Martes 28 de junio, gran concurso de danzas folclóricas en el Parque Memorial de la Música. Y por la noche, gran presentación artística cultural con la participación de la rondalla municipal. Y para bailar, la orquesta Son Especial. Miércoles 29 desde las 9 horas, Santa Eucaristía de Festividades. Ven a vivir la tradición en las fiestas de San Pedro. El Patronato de Amparo Social Municipal de Loja te invita a vivir una gran aventura. Si tienes entre 5 a 12 años, ven a participar en el campamento vacacional donde aprenderás cintura, teatro, baile moderno, fútbol, básquet, manualidades y juegos tradicionales. Además, danza, educación ambiental y turismo. Todo esto del 11 al 29 de julio de 8 a 13 horas en el Coliseo Ciudad de Loja. Valor por participante, $35. Inscríbete del 27 de junio al 6 de julio. Arrancó la jirafatón que acerca a los nuevos miembros de la gran familia del Bioparque Orillas del Zamora. Estas dos jirafas nacieron en cautiverio en los Estados Unidos. Juntos podremos traerlas y brindarles un nuevo hogar con las mejores condiciones y en el entorno adecuado. Participa en la jirafatón y lleva tu aporte a las ánforas autorizadas, ubicadas en plazas, parques, mercados, ferias libres y puntos de recaudación municipal. O a la cuenta de ahorros 8500721664 del Banco Internacional, a nombre de Mónica Mora y Belén Cueva. Tu contribución acerca nuestras jirafas a Loja. Ayúdanos a pasar la voz. El Centro Materno Infantil Municipal es Felicidad. Aquí encuentra atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología, pediatría, servicio de farmacia, laboratorio, radiología, odontología, ecografía, neonatología, fototerapia, incubadora, ventilador mecánico, cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00. Y en el área hospitalaria los 365 días del año. Si se trata de salud, cuente con nosotros. Centro Materno Infantil Municipal. Fin de espacio publicitario. Para que los canes tengan mejores condiciones de vida, el municipio de Loja desarrolla la campaña de esterilización y vacunación, permitiendo también ubicar a estos animales en un albergue seguro. Con la campaña de esterilización y vacunación canina impulsada por el municipio de Loja, se prevé disminuir la sobrepoblación de perros que al encontrarse en las calles tienen un estilo de vida insalubre. El director de higiene, Carlos Espinosa, resalta que la finalidad de esta actividad es que estos animales tengan condiciones de hábitat adecuadas. Dentro de la ordenanza municipal justamente está contemplado las campañas de esterilización, las campañas de vacunación, es decir, todo el contexto legal que implica el buen cuidado y manejo responsable de las mascotas. Nosotros tenemos que tener muy claro que el municipio de Loja, como el ente rector acá, digamos, en el cantón del manejo territorial, nosotros estamos trabajando fuertemente no solo
como municipio internamente, que nos permitan controlar en este caso la reproducción de perros, de gatos que han sido arrojados a la calle de forma irresponsable por sus propietarios y que obviamente tienden a reproducirse, digamos, en gran cantidad. Entonces nosotros vamos a tener estos momentos para controlar. Luego del recorrido por las avenidas de la ciudad, el personal municipal trasladará a los perros a un lugar seguro, el albergue destinado para su cuidado. Donde también vamos, en este caso, paralelo a esterilización, a vacunación, prevención de rabia, generación de cultura en la ciudadanía, también vamos a los perros callejeros, llevarlos al albergue canino para trabajar en su recuperación. Tenemos los técnicos igual que van a trabajar en este tema y también en adopción. Se trabaja coordinadamente con organizaciones juveniles, instituciones encargadas del cuidado animal. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, organizaciones de defensa animal, la universidades, por el caso de la Universidad Nacional de Loja. Es decir, queremos que las campañas que nosotros ejecutemos, que van a estar establecidas en ordenanza ya, establecidas por ley, más bien nosotros vamos a reforzarlas con las campañas que nosotros estamos denominando tu mascota, tu responsabilidad. Por lo tanto, nosotros estamos ya retomando las campañas con la finalidad de generar conciencia y ahí ejecutar las diferentes campañas de esterilización. La promoción y lanzamiento de la campaña se desarrollará el jueves 16 de junio de 2016. Y un problema de salud pública que buscaba diálogo y solución pretendió ser aprovechado por conocidos politiqueros, quienes no buscan precisamente ni diálogo ni solución. Estos fueron rechazados por los defensores de los derechos de los animales, quienes los catalogaron de oportunistas, aclarando que no se trata de ningún acto político. Actores politiqueros plenamente identificados con el bloqueo a todas las gestiones, trabajos, proyectos y propuestas que desarrolla la administración municipal. Una vez más, sin ser invitados, se infiltraron en la marcha realizada por activistas y defensores de los derechos de los animales, quienes mostraron su rechazo contundente. No le vamos a permitir que el Chato... Por favor, señor, tenga la voluntad de retirarse. Está quedando mal. Por favor, señor, tenga la voluntad de retirarse. Está quedando mal. Por favor, señor, tenga la voluntad de retirarse. Está quedando mal. Es política, es lucha por la vida. Eso no es política, es lucha por la vida. Eso no es política, es lucha por la vida. Por favor, señor, tenga la voluntad de retirarse. Está quedando mal. A más de oportunista, lo más grave es que los jóvenes pidieron a la fuerza pública que los saque de la marcha, lo que debería darles vergüenza. Si no les quedó claro, escuchemos lo que mencionan los jóvenes. Lamentablemente, nosotros desde un inicio queríamos que esto no se meta gente politiquera al asunto. En el inicio de la marcha mismo tratamos de que se vayan a un lado. Sí, lamentablemente. Como de los varios colectivos, no tenemos ningún motivo político. Eso es para el derecho de los perros, callejeros, mascotas, las palomas, todo eso. Política, no tenemos nada. Partidistas no somos, tampoco estamos aprobando que se vinculen a esta lucha. No es tema nada político, si los políticos están aquí creo, no sé, si es por ganar ellos audiencia o porque de verdad les interesa, pero no. Lamentable que se trate de contaminar estos temas de manera politiquera, como ha coincidido la mayoría de personas en esta actividad, quienes tienen la expectativa de que se pueda llegar a acuerdos para solucionar un problema de salud pública de la ciudad. Señor Castillo, nuestro alcalde de Loja, que él está al frente y que queremos que esté al frente y que nos llame para conversar.
Así nosotros le daremos lo que estamos repartiendo, muchos papeles que estamos repartiendo. Ya están todas las actividades que nosotros tenemos planificadas para cambiar la suerte que han tenido estos animalitos callejeros. Estamos dispuestos, todas las fundaciones y las asociaciones, activistas independientes, estamos dispuestos a ayudarle a que la vida de los callejeros cambie. Pedidos de esta naturaleza que se encuentran dentro de la campaña Tu Mascota, Tu Responsabilidad, cuentan con el total apoyo del alcalde de Loja. Este tipo de iniciativa despierta la responsabilidad que tiene cada dueño para darle el cuidado que necesita a su mascota y con ello evitar el abandono y la sobrepoblación canina. El coordinador de proyectos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja, Roberto Muñoz, refutó las declaraciones emitidas por uno de los concejales del cantón, quien estaría tratando de desinformar y poner en contra de la obra que ejecuta el municipio de Loja a los pobladores del barrio Tumianuma de la parroquia Vilcabamba. Hay pobreza ahí, sería de la autoridad, que no ha hecho más gestiones para bajar los costos. Entonces tenemos que nosotros exigirle bajar los costos porque conocemos la economía de los ciudadanos. Aquí la mayoría creo que son agricultores. Todos son agricultores. De falsas calificó el coordinador de proyectos de la UMAPAL las declaraciones del concejal del cantón, Pepe Aponte, en una reunión mantenida con moradores del barrio Tumianuma, de la parroquia Vilcabamba, sobre los trabajos de alcantarillado sanitario que ejecuta el municipio de Loja y donde, a decir del edil, la entidad no habría socializado con la comunidad dicha obra. Falso de falsedad absoluta. Tengo conocimiento de que se ha hecho presente en el lugar el concejal Pepe Aponte, supuestamente por invitación del señor presbítero Macas, que no sé qué representación tiene en el lugar. Yo no he tenido el gusto de conocerlo al señor ni de dialogar con él. Hemos coordinado toda la ejecución del proyecto con la directiva del barrio Tumianuma, con el presidente del barrio Tumianuma, y ellos no nos han indicado nada irregular al respecto. Al parecer hay acciones aisladas que tratan de hacer ver distorsionadamente la figura de la ejecución del proyecto. Este proyecto fue priorizado por el mismo barrio Tumianuma en la parroquia Vilcabamba, en gabinetes itinerantes ejecutados a fines del año 2014, para ejecución en el 2015. Y es por eso que lo estamos ejecutando. O sea, yo no entiendo de qué se está hablando. Señaló que dicho proyecto fue socializado con la comunidad, además de contar con la respectiva licencia ambiental y elaborado mediante una consultoría. El consultor es el ingeniero Jorge Aguirre Valdivieso, el fiscalizador el ingeniero Fernando Jaramillo. Ustedes mismos fueron testigos que hace pocos minutos tomé contacto con el consultor para conversar nuevamente sobre el tema de la socialización. Enfatizó que los trabajos continúan conforme al cronograma correspondiente y no tienen por qué paralizarse. La obra tiene que avanzar, tenemos que seguir ejecutándola. Nosotros tenemos un contrato con el ingeniero José Beltrán. Él tiene la obligación de avanzar en ese contrato. Hemos dado la disposición de que por ningún motivo el proyecto tiene que paralizarse, e incluso cuando nosotros estuvimos en gabinetes itinerantes hubo la insistencia tremenda de la representación del barrio Tumianuma de que ese proyecto se ejecute. Esa es la manera, dicen ellos, de fiscalizar y legislar, tal vez. Es un tema que no sé desde qué punto, desde qué definición puede justificarse. Lo cierto es que de esta manera, desinformando y tratándose de meter donde nadie los ha convocado, es que realizan su trabajo, pues que ya sabemos con qué objetivos. Vamos a cambiar de tema, porque notificaciones fueron entregadas en los operativos efectuados por la Comisaría de Higiene durante el fin de semana. En esta diligencia también colaboraron miembros de la Policía Municipal y de la dependencia de la Dirección de Justicia y Policía del municipio de Loja. Este fin de semana, como resultado de los operativos, se ha notificado a 10 personas por hacer mal uso de la vía pública. Stalin Castillo, comisario de Higiene, nos da más detalles. Se ha hecho operativos de control este fin de semana, realmente debido a que la ciudadanía nos ha denunciado de lo que es la zona de Zamora, Huaico, en donde realmente pues hay la
proliferación de bastantes ciudadanos que están haciendo mal uso de lo que es la vía. Las personas que incumplan serán sancionadas con el 50% de un salario básico. El comisario de higiene hace un llamado a la ciudadanía a no hacer mal uso de la vía pública. La Dirección de Justicia y Policía abarca lo que es la Comisaría de Higiene, Comisaría de Tránsito y por supuesto también la Policía de Tránsito. Entonces el operativo en conjunto que lo hicimos de toda la Dirección de Justicia y Policía, debo aclarar, fueron varias las infracciones. No que nosotros procedimos de acuerdo a las competencias. Yo como comisario de higiene aplico lo que es el artículo 166 de la ordenanza. Dentro de los operativos en mercados de la ciudad se llevó con normalidad, debido a la poca presencia de vendedores ambulantes quienes están acudiendo a los lugares autorizados para realizar sus ventas. La comisaría de higiene clausuró un establecimiento donde se expenden productos de primera necesidad, luego de verificar la deficiente condición salubre en la que operaba dicho local. Veamos a continuación. Productos caducados, condiciones insalubres y un espacio inadecuado para el expendio de mercadería son las condiciones en las que atendía un local de la urbe. Gracias a la llamada del ECU 911, personal calificado del municipio de Loja procedió a verificar la situación del establecimiento. El motivo de la clausura es porque no cumplía, bueno, con la normativa vigente de acuerdo a las condiciones higiénico-sanitarias, en donde encontramos gran cantidad de estiércoles de diferentes tipos de animales, de cucarachas, de roedores, de gatos e incluso hasta de perros, presencia de animales en este establecimiento. Entonces esto es realmente no es permitido. Como medida provisional se procedió con la clausura del local y con la retención de los productos de primera necesidad. Y determinamos, vuelvo y repito, pues gran cantidad de productos caducados que realmente por parte de la operatividad, por parte de la Comisaría de Higiene, se evitó la venta de estos productos de primera necesidad a comercializarse al colectivo. Realmente es un trabajo que se realiza por parte de la comisaría. Siempre hacemos operativo de control permanente, tanto en el distrito norte como en el distrito sur y centro de la ciudad. Este establecimiento realmente que fue mediante infracción flagrante que encontramos fue clausurado como medida provisional. Los propietarios del establecimiento fueron notificados y el día de hoy tiene que comparecer a la comisaría para que mediante resolución sean juzgados de acuerdo a la normativa vigente. La Comisaría de Higiene y la Policía Municipal trabajan constantemente por la seguridad de los ciudadanos, velando por el orden de la ciudad y en la búsqueda del cumplimiento de las ordenanzas municipales. En información nacional, durante muchos años, los hermanos Isaías han evadido la justicia. Pese a existir un pedido de extradición, hasta el momento no ha sido posible ejecutarlo. El 9 de marzo de 1999, Ecuador vivió una de las peores crisis económica, social y política de su historia. Ese día, Jorge Egas, superintendente de bancos, anunció un feriado bancario. Dos días más tarde, el presidente de la República de aquel entonces, Yamil Mahuad, ordenó el congelamiento de todas las cuentas bancarias, perjudicando a miles de cuentahorristas. Este hecho, conocido como el feriado bancario, dejó pérdidas superiores a los 23 mil millones de dólares. Fueron 28 entidades financieras quebradas, millones de ecuatorianos perjudicados y los intereses protegidos de un puñado de banqueros. Bravas que quieran, que aquí estoy para contestarse. Entre los banqueros que se beneficiaron de esta crisis están los antiguos dueños de Filambanco, los hermanos William y Roberto Isaías. El 22 de junio de 2000, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico Mantilla, dictó autocabeza de proceso en contra de estos banqueros. Desde esa fecha hasta la actualidad, los hermanos de Isaías han recurrido a una serie de artimañas legales para no devolver el dinero que el Estado ecuatoriano tuvo que destinar para el salvataje de la entidad bancaria y para evadir la condena final de 8 años de prisión por el delito de peculado bancario, al que fueron sentenciados por la Corte Nacional de Justicia el 11 de abril de 2012, luego de 12 años de proceso legal. Los hermanos Isaías dejaron Ecuador apenas arrancó el juicio en su contra, con destino a los Estados Unidos.
en ese país, a lo largo de estos años, han desplegado importantes vínculos a nivel político y empresarial. Han sido financistas de varios congresistas y senadores estadounidenses, como Bob Menéndez, acusado actualmente de actos de corrupción. Además, han emprendido en negocios ligados a los medios de comunicación. En Ecuador, los hermanos Isaías fueron también dueños de varios medios, entre ellos TC Televisión, CN Plus, participación accionaria mayoritaria en Gama TV, Radio Carrusel, entre otros. Ese poder fue el que durante algunos años les permitió difundir información de acuerdo a sus intereses, especialmente sobre el caso Filambanco, donde el perjuicio que cometieron superó los 654 millones de dólares. Hace poco el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que no existen violaciones legales del Estado ecuatoriano contra los hermanos Isaías, luego de que ellos presentaran una demanda ante este organismo, aduciendo violaciones en los procesos legales que se siguieron en su contra. La resolución de la ONU desecha la tesis que ellos argumentaban, el de ser perseguidos políticos y de la justicia. Continuando con información nacional, tras el derrumbe registrado en la vía Loja-Zamora, este lunes se habilitó un carril para la circulación vehicular. Los trabajos de remoción de material continúan. Veamos la siguiente nota. La vía Loja-Zamora fue habilitada para el transporte público y particular en un solo carril a paso controlado la tarde de este 13 de junio. El último fin de semana, un deslizamiento de gran magnitud en el sector El Limón, a 600 metros de la ciudad de Zamora, obstaculizó la vía. Cubre aproximadamente una longitud de 120 metros sobre la calzada, totalmente tapada, y con un volumen aproximado de cerca de los 12.000 metros cúbicos. Desde el domingo 12 de junio, los ciudadanos tuvieron que realizar transbordos cada dos horas para llegar a sus destinos. Yo creo que contra la naturaleza no se puede prever nada, pero claro, lo que están haciendo pienso que está bien, porque están con la maquinaria en distintos puntos tratando de habilitar el paso. No, gracias a Dios, están los señores aquí del ejército y están dándonos una mano, están colaborándonos con el paso, se me iba a pasar la carga y obviamente ya están las máquinas trabajando, parece que a lo mejor más tarde mañana ya dan paso, ya se normaliza a lo mejor el paso ya. El director del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de la provincia de Zamora Chinchipe, John Pesantes, aseguró que han contratado maquinaria para el desalojo del material, puesto que el deslizamiento supera la capacidad de la maquinaria con la que cuenta el ministerio. Hemos articulado y hemos contratado algunos servicios de algunas maquinarias, como por ejemplo dos tractores, dos excavadoras, tenemos una cargadora frontal, estamos con tres volquetas al otro lado y una plataforma cama alta. Estimamos que la estabilización de este talud estará por arriba de los 500 mil dólares. La maquinaria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la empresa pública Vial Sachim y la empresa Hidrochina trabajan en el desalojo del material. Esos trabajos durarán entre dos o tres semanas antes de habilitar totalmente la vía en este sector. Una última actuación que nos ha enviado desde la dirección de comunicación del ECU 911 de Loja y Zamora Chinchipe nos indica que la Secretaría de Gestión de Riesgos informa que el EMETOP ha indicado que al momento se apertura la vía, es decir, a eso de las 19 horas con 9 minutos hasta las 8 horas del día de mañana. Es importante también darles a conocer que la vía Loja Zamora habilitada al tránsito vehicular hasta las 8 de la mañana, conduzca con precaución. Y también está habilitado ya la Zamora Yanzaza. Tenemos esta información. Dice Zamora Yanzaza habilitada al tránsito. El sector de la saquea maquinaria permanece en el sitio limpiando la calzada. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más información. Inicio de espacio publicitario. Para mejorar la atención a los ciudadanos, el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general.
Aquí, usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales, información sobre estados de cuenta y deudas pendientes, requisitos para las diferentes diligencias en la institución, consulta de fotomultas y más. La Oficina de Información General se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja. En nuestro relleno sanitario está la planta de lombricultura, la cual produce abono orgánico de excelente calidad. Mira florecer rápido las plantas de tu jardín y cosecha frutos con mejor color, sabor y aroma. Lo más importante, consume productos mucho más saludables, 100% orgánicos, apto para jardines, plantas ornamentales y cultivos a gran escala. Si deseas adquirir el abono orgánico, visítanos en la planta de lombricultura, ubicada en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocido como el relleno sanitario. Arrancó la jirafatón que acerca a los nuevos miembros de la gran familia del Bioparque Orillas del Zamora. Estas dos jirafas nacieron en cautiverio en los Estados Unidos. Juntos podremos traerlas y brindarles un nuevo hogar con las mejores condiciones y en el entorno adecuado. Participa en la jirafatón y lleva tu aporte a las ánforas autorizadas, ubicadas en plazas, parques, mercados, ferias libres y puntos de recaudación municipal. O a la cuenta de ahorros 8500721664 del Banco Internacional, a nombre de Mónica Mora y Belén Cueva. Tu contribución acerca nuestras jirafas a Loja. Ayúdanos a pasar la voz. El Centro Materno Infantil Municipal es Felicidad. Aquí encuentra atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología, pediatría, servicio de farmacia, laboratorio, radiología, odontología, ecografía, neonatología, fototerapia, incubadora, ventilador mecánico, cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00. Y en el área hospitalaria los 365 días del año. Si se trata de salud, cuente con nosotros. Centro Materno Infantil Municipal. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información aquí en la tercera emisión de Canal Sur Noticias. Ahora lo hacemos con información internacional. Costa Rica ha puesto en marcha una nueva planta hidroeléctrica, la segunda obra más grande de Centroamérica, que acerca a ese país a su cometido de tener una matriz eléctrica totalmente renovable. Un nuevo paso hacia la meta de tener una matriz eléctrica totalmente renovable. Costa Rica echó a andar una nueva planta hidroeléctrica que cubrirá las necesidades de 525 mil familias. Levantada sobre el río Reventazón, esta planta ya funciona con tres turbinas que tienen una capacidad de 73 megavatios cada una y la cuarta comenzará a funcionar en agosto. Esta obra junto con el Canal de Panamá son actualmente las dos obras que están en ejecución, las más grandes a nivel de la región. En 2015, casi el 99% de la electricidad de Costa Rica estuvo generada por fuentes renovables, lo que representa una de las matrices energéticas más limpias del mundo. Más del 75% proviene de fuentes hídricas. El gobierno tiene proyectado comenzar en 2018 la construcción de Diquís, una nueva planta hidroeléctrica con el doble de capacidad que la recién inaugurada. Pero el proyecto genera polémica, ya que generar su embalse implicaría inundar territorios indígenas. De ser construida, Diquís garantizaría al país el abastecimiento de energía limpia durante las próximas dos décadas.
Y en otra parte del mundo, en Francia, los ciudadanos salen a las calles en movilizaciones para manifestarse en contra de la ley de trabajo. El Ejecutivo Socialista tratará con ayuda a la derecha hacer pasar el texto en el Senado. Nueva jornada de movilizaciones en Francia contra la ley del trabajo. En plena Eurocopa, el Ejecutivo Socialista tratará con ayuda de la derecha hacer pasar el texto en el Senado. Los sindicatos opuestos amenazan con prolongar las protestas más allá del verano y piden la retirada de una reforma que, dicen, acabará con derechos sociales adquiridos durante décadas. A la movilización intersindical se han unido decenas de huelgas en diferentes sectores como los taxis, las refinerías o los trabajadores de la Torre Eiffel. Hemos venido aquí, entre otras cosas, para asistir a partidos de fútbol, pero también queremos visitar París, algo que desafortunadamente no podemos hacer a causa de la huelga. Es una vergüenza para los turistas, se queja este ciudadano alemán. Según los sindicatos, 1 millón de personas participan en las marchas en todo el país. En París, los choques entre manifestantes y agentes han dejado al menos 26 heridos. 20 son policías. Las autoridades han arrestado a 15 personas. Hay programadas 2 nuevas manifestaciones, el 23 y el 28 de este mes. Volvemos al ámbito local. Continúa la campaña denominada Pequeño Ciudadano, ejecutada por el municipio de Loja en los centros educativos de la ciudad. Hoy llegó a la unidad educativa La Inmaculada. Las estudiantes dieron una muestra de lo aprendido sobre tránsito, basura. También la campaña Tu Mascota, Tu Responsabilidad. Pequeños Ciudadanos es la campaña que lleva adelante el municipio de Loja en los diferentes establecimientos educativos. El objetivo es enseñar a los infantes las normas de urbanidad. Estos conocimientos serán compartidos con sus familiares y el mensaje se multiplicará, indica Rodrigo Benavides, técnico del municipio de Loja. Y nuestro objetivo principal en esto es que mediante estos juegos y mediante estas actividades ellos aprendan muchas normas de urbanidad, de tránsito, de cuidar a nuestras mascotas, para que después ellos las repliquen a sus padres. Porque obviamente ellos son los que van a transmitir esa idea a toda la sociedad y de verdad eso lo que buscamos es que eso nos ayude. También se recuerda sobre las señales de tránsito y las normas que deben cumplir los conductores, peatones y ciudadanía en general. Es educar a nuestros pequeños ciudadanos a que sean unos buenos peatones, buenos pasajeros. Les enseñamos normas de urbanidad y demás para que de esta manera ellos sean embajadores del tránsito y de las buenas normas y buenas costumbres de urbanidad para que estas puedan ser replicadas hacia sus padres, familiares y demás. En esta ocasión, la campaña llegó al Centro Educativo La Inmaculada y las niñas de los sextos y séptimos años de educación básica hicieron un recuento de lo aprendido. Tenemos que manejar con precaución y que necesitamos ocupar el cinturón de seguridad. Siempre cuando alguien vaya conduciendo que debe ir con el cinturón de seguridad. A los niños ponerlos en los asientos de atrás y no tomar alcohol cuando estén manejando porque si no pueden sufrir accidentes. Hoy aprendí que tenemos que poner la basura en su lugar para tener una ciudad muy limpia. Que la basura se tiene que tirar en los tachos, lo que se pudre en el tacho verde y lo que no se pudre, plásticos, cartones, en el tacho negro. El cuidado de las mascotas fue uno de los temas que llegó muy bien a las menores. Yo aprendí a ser buena con los perritos, a cuidarlos, que tenemos que ser muy buenos, que tenemos que recoger el popó de los animales, tenemos que recoger sus necesidades. Es de las leyes de tránsito y cómo cuidar a nuestros perros. Cómo cuidar a nuestros perritos es aseándolos, dándoles de comer, limpiando la popó de ellos. Así es como lo cuidamos. Yo aprendí hoy a respetar las leyes de tránsito, a que los perros no son un juguete, que son algo parte de la familia. ¡Cuidemos a nuestras mascotas! La campaña continuará en los diferentes establecimientos educativos de la ciudad con la finalidad de educar a los pequeños para que sean buenos ciudadanos. Varios árboles de pino de la hacienda Carigán han sido cortados por malos ciudadanos. La policía municipal actuó oportunamente a fin de evitar que continúen con la tala del bosque. En la hacienda Carigán, que el Ministerio de Defensa entregó al municipio de Loja,
personas inescrupulosas fueron sorprendidas talando los árboles de pino que constituyen los pulmones de la ciudad y que es prohibido cortarlos, indica el coronel Giovanni Castro, comandante de la Policía Municipal. Hemos determinado, como usted pudo constatar, personas desaprensivas que se han dedicado a la ingrata tarea de cortar árboles, qué sé yo, con objeto de comercializarlos, de venderlos en aserríos, están talando árboles de una manera indiscriminada, en este caso en la Hacienda Carigán. Señala que la Policía Municipal actuó de inmediato y procedió a retirar una motosierra a un ciudadano que estaba cortando los árboles. Los propietarios de esta motosierra tendrán que justificar ante nuestras autoridades la propiedad de la misma. La municipalidad ha trasladado el caso a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones y se determinen a los responsables. Nuestra policía municipal ha iniciado desde tiempo atrás ya las labores de control, de vigilancia, de localización de todas estas personas, lastimosamente, que están dedicadas a esta ingrata tarea, para realizar el control y encaminarles de acuerdo a las normativas establecidas. Qué muchachos, ¿no? Hay que esperar y dar seguimiento a esta información, porque aquí se debe dar toda la información en cuanto a si tienen una autorización, de quién era el bosque, cómo así, con qué licencia ambiental. Estamos haciendo muchos esfuerzos para devolverle a través de reforestación los bosques a nuestra querida Loja, y miren ustedes cómo hay estos hechos que realmente nos preocupan mucho. Otros hechos que también lo denunciamos públicamente, similares, se dan en el sector de la Ciudadela. Es sector de los operadores por donde queda ubicado el cuartel del Cuerpo de Bomberos Sur. Ahí, muy cerquita de ahí, también se han cortado una cantidad más o menos de unos 20 árboles grandes de pino. Así que estaremos dándole también seguimiento a esta información. Ahora nos vamos a otras noticias también muy importantes. El personal del municipio de Loja continúa en la tarea de restaurar la antigua casona y también de inventariar todo lo que constituye el Teatro Bolívar. Conforme va restaurando la estructura, se encuentran más novedades, fallas mucho más graves. Sin embargo, la municipalidad realiza la intervención del inmueble con la dedicación que amerita este edificio patrimonial. Continúan los trabajos de restauración de la antigua casona, que está totalmente destruida. Conforme se levanta la madera, se detectan las fallas en la estructura, por lo que los técnicos deben trabajar con mucho cuidado. Hemos procedido a liberar un poco más lo que es los arcos, el entablado, y se ha detectado ya el estado actual de cómo se encuentran las vigas y la estructura. Tiene bastantes problemas. Definitivamente estamos con unos problemas que simplemente no estaban detectados, pero que estructuralmente todo lo que es la portalería de aquí está en mal estado. Es más, está totalmente destruida. Hay una intervención total de toda la portalería. Se coloca madera de buena calidad y se mantendrá la estructura patrimonial que guarda parte de la historia de Loja. Porque por los pilares bajó agua todo el tiempo y llegó a pasmar las vigas. Entonces, en este momento ya no existen ya material que de sustento. Y al no existir, nos está obligando a cambiar toda la estructura que existe aquí en la portalería. Exactamente toda. Adicionalmente, técnicos del municipio y de la Universidad Nacional realizaron una inspección de las instalaciones para determinar los bienes de propiedad de la alma mater lojana, que de acuerdo a la planificación de las dos instituciones, serán retiradas. Y 6 jóvenes cumplen con la sanción de trabajo comunitario en el sector La Tenería por incumplir el código de uso de la vía pública. La sanción de este incumplimiento es de 50 horas de trabajo comunitario. 50 horas de trabajo comunitario realizan 6 jóvenes que fueron notificados por beber en la vía pública, incumpliendo la ordenanza municipal. Los infractores laboran de 14 a 18 horas, de lunes a viernes, y los días sábados, de 8 a 14 horas, hasta cumplir con la sanción emitida por la Comisaría Municipal de Tránsito. Las tareas son cumplidas en el sitio La Tenería, explica Bernardo Usca, jefe de Vialidad Urbana de la Municipalidad. Al momento, los ciudadanos realizan trabajos específicamente
de reubicación de adoquines. Como todos ustedes saben, pues tenemos en la tenería una planta, una máquina que fabrica, para fabricar adoquines para uso pues en obras de la institución. Y pues actualmente los ciudadanos se encuentran haciendo esa reubicación de inmediatamente donde salen ya fabricados a un lugar ya donde realizamos el apilamiento. Esta sanción se contempla en la normativa legal y los padres de familia de los infractores creyeron conveniente que sus hijos realicen estas actividades, destaca el director de Justicia y Policía, José Paul Usuriaga. Esta acción de la Policía Municipal del municipio de Loja en sí tiene buena acogida por parte sobre todo de padres de familia, porque las personas que realizan trabajo comunitario, la gran mayoría, un 98%, son jóvenes universitarios. Entonces, a lo cual el papá o mamá, pues ellos aplauden la gestión del municipio de Loja y están indicando de que no los van a apoyar con dinero para que sigan libando tranquilamente, sino que tengan la sanción ejemplarizadora y realizan el trabajo comunitario. El funcionario municipal explica que durante el último fin de semana se encontraron a 7 personas libando en la vía pública y sus casos están en proceso. Señala que la municipalidad cuenta con varios sitios en los cuales se requiere el aporte con trabajo comunitario. Con esta información estamos llegando al final de este espacio informativo. Queremos agradecerles a ustedes. Nos hemos pasado algunos minutos por la programación especial de Canal Sur, pero hemos tratado de informarles a ustedes de los acontecimientos que se han dado en estas últimas horas. Ya vienen seguida los deportes con nuestro compañero Israel Guarnizo en la programación Sur Deportes. Gracias por conectarse con la señal de Canal Sur Noticias. A continuación, Sur Deportes y mañana a partir de las 6 horas, mayor información. Buenas noches. Que descanse. Compartimos con ustedes el siguiente obituario. En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de junio, ha fallecido, quien en vida fue distinguida dama, Nancy Toledo de Vallejo. Sus familiares cumplen con el deber de comunicar tan doloroso acontecimiento e indican que sus restos están siendo trasladados a nuestra ciudad para su posterior velación. Estaremos entregándoles información acerca del lugar en donde se desarrollarán sus honras fúnebres. Paz en su tumba. Inicio de espacio publicitario. Los moradores del barrio San Pedro y el municipio de Loja tienen el grato honor de invitar a la culta ciudadanía lojana a celebrar las festividades en honor a San Pedro. Una manifestación de fe que une a los locanos. 19 de junio, inicio de la novena y procesión por las principales calles del barrio. Martes 28 de junio, gran concurso de danzas folclóricas en el Parque Memorial de la Música. Y por la noche, gran presentación artística cultural con la participación de la rondalla municipal. Y para bailar, la orquesta Son Especial. Miércoles 29 desde las 9 horas, Santa Eucaristía de Festividades. Ven a vivir la tradición en las fiestas de San Pedro. El Centro Materno Infantil Municipal es felicidad.
Aquí encuentra atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología, pediatría, servicio de farmacia, laboratorio, radiología, odontología, ecografía, neonatología, fototerapia, incubadora, ventilador mecánico, cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00. Y en el área hospitalaria los 365 días del año. Si se trata de salud, cuente con nosotros. Centro Materno Infantil Municipal.